Pasa, mi gente linda, mi gente hermosa. Hoy vamos a hablar de el brisket, el rey de la parrillada americana, o como lo conocemos acá en Costa Rica, el pecho de res. Tenemos mucho que cubrir, es un video bastante técnico. Primero que todo, un cafecito. Básicamente el brisket siempre se cocinó en pits desde hace muchos años, pero no fue sino hasta 1950 que llegaron las instituciones americanas, el IMPS, empezaron a tratar de estandarizar todos los pedidos de carne. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando llegaron principalmente los militares y pedían 1000 chuck rolls, ellos querían que las 1000 unidades de chuck rolls fueran iguales o lo más iguales posible. En 1965, más o menos, la gente ya conocía el brisket, el pecho de res, lo conocían por ese nombre, pero igual todavía lo cocinaban pegado a la carcasa del animal, ¿verdad? Lo cocinaban entera, la media res. Cuando la gente llegaba a un barbecue y pedía carne de res, tenía dos opciones: pedir lean, que es con poca grasa y le daban hombro, o fatty, que es grasosa y le daban el pecho. Es un corte de res bastante grasoso, dicho sea de paso. En 1970, que llegó NAMP, que ya la institución como la conocemos hoy en día, básicamente empezó a viajar por todo Estados Unidos y empezó a hablar con todos los productores y todos los consumidores masivos de carne, y les empezó a decir que básicamente tenían que meter el brisket de una bolsa sellada al vacío, obviamente por temas también de conservación, y que necesitaban pues despostarlo, ¿verdad? Quitarle el hueso. Entonces, a partir de ahí, más o menos, como les digo, es una historia un poco larga y confusa, es que el brisket se ve como lo vemos hoy. Ahora, ¿técnicamente qué es? Técnicamente son dos músculos, uno que se llama el flat, es una capa bastante alargada, delgadita, que se encuentra en la base, un trozo de grasa enorme aquí en el centro y otro corte encima que se llama el point. Este trozo de grasa hace que el point y esta parte del flat sean los más grasosos y esta parte del flat sea la más lean, la más magra. Obviamente, estos dos músculos y esta tipología de este corte hacen que sea sumamente difícil de cocinar, y al ser tan grande, obviamente también requiere de muchas, muchas horas de cocción. Pero bueno, chicos, mucha hablada del brisket, empecemos propiamente con los tips de cocción. Si ya me siguen por un rato, saben que a mí me gusta ver la cocción de cualquier tipo de carne en tres etapas principales. Obviamente, cuando estamos hablando de barbecue, hay etapas más largas unas que otras. La primera etapa es como en ajedrez, la apertura, el opening. Estamos tratando de alistar todo lo que vamos a necesitar durante la cocción: carne, especias, cosas para humectar, el asador en sí, lo estamos prendiendo, lo estamos calentando, llevándolo a temperatura, limpiando el humo sucio, que solo quede ese humo limpio, azul. Y en esta etapa es básicamente la mayor cantidad de trabajo que nosotros vamos a tener que hacer antes de poner la carne en el asador. A veces el primer 20% del tiempo total de cocción, a mí me gusta verlo también en el opening. Son esas primeras horas en las que uno está tratando de nivelar la temperatura, de que el humo realmente sea muy limpio, de estar realmente encima de ese corte como un águila, viendo que todo salga bien. Este para mí es el opening. Después viene el mid game, o el desarrollo del juego. Básicamente estamos desarrollando, siguiendo o tratando de estandarizar lo que hicimos en el opening, cuidar la carne, pero ya estamos un poquitito más desentendidos del tema, ¿verdad? Ya estamos como, ya puedo dejarlo un poquitito más tranquila. Si tenemos que hacer sides, de repente nos vamos a la cocina, revisamos cada media hora, cada 40 minutos. Ese es el mid game. Y después está el end game, que en el caso del brisket yo diría que son igual el último 20-30% de la cocción, donde realmente pues ya no hay nada que hacer más que desentenderse prácticamente totalmente del corte, seguir agregando leña, seguir agregando carbón, seguir agregando combustible para terminar esa cocción. Lo que no se hizo en el 80%, 70% anterior, ya aquí no lo van a poder compensar, así que pues básicamente es una etapa de esperar que el brisket llegue a temperatura, esperar que el brisket esté, si no lo están haciendo con temperatura, y simplemente sacarlo, descansarlo, reposarlo y partirlo, cortarlo, hacer los slices de manera adecuada. Les divido todo esto, chicos, en estas etapas, porque básicamente los consejos que les voy a dar también están divididos en estas etapas. Empecemos entonces con los consejos de el opening, de la apertura. El primero, chicos, es que el brisket no es un corte para que todo el mundo cocine. Estamos hablando en tiempos de cocción de mínimo 10 horas, 11 horas de cocción para el brisket más pequeño que ustedes se puedan imaginar. Este brisket que yo metí, duré 10 horas y media cocinándolo, preparándolo y descansándolo, un total de 13 horas y media, casi 14 horas. Entonces, primero tienen que tener
paciencia, demasiada paciencia. Segundo, tienen que tener bastante habilidad, es un corte difícil de cocinar. Y tercero, tienen que tener más paciencia. Chicos, 13 horas y media, 14 horas y media viendo un fuego no es jugando. Si lo quieren servir, por ejemplo, para el almuerzo, van a tener que meterlo a las 11, 12, 1 de la mañana, dependiendo del tamaño del brisket, por ejemplo. Entonces, mi primer consejo, chicos, es que tal vez no necesitan cocinar un brisket. Si quieren comer brisket, hay buenos lugares en Costa Rica donde pueden comer brisket. Síganme en Instagram, ahí les voy a dejar una lista de lugares donde pueden comer. Y no sacrificar pues obviamente toda su noche vigilando un trozo de carne, que yo sé que es un poco loco también dentro de todo lo que cabe. Consejo número 2, chicos, a nivel bacteriológico muy poca gente les va a recomendar esto, pero yo he visto muchos beneficios dejando que la carne, sea cual sea, para grill, para barbecue, corte grande, corte pequeño, la dejo reposar una cantidad de tiempo prudencial antes de meterla al asador afuera de la refri. Las leyes de la termodinámica dicen que cuando un cuerpo caliente está en contacto con un cuerpo frío, el cuerpo caliente va a perder calor hasta que las temperaturas se nivelen, ¿verdad? Si el brisket está súper frío, es un corte súper grande, y lo metemos al asador que está caliente, al ahumador que está caliente, realmente eso va a hacer que la temperatura viaje súper rápido hacia el centro del corte y viaje por mucho tiempo hacia el centro del corte. Y nosotros lo que andamos buscando, como todo en la cocina, es uniformidad, perfección. Así que yo dejo que el brisket entero ya sazonado descanse al menos una hora antes de meterlo al ahumador. Esto hace que básicamente el brisket se caliente un poquito, empiece a sudar, y esa agua también nos va a ayudar para el anillo ahumado, nos va a ayudar a mantenerlo fresquito también en el ahumador por las primeras horas. Pro tip, muchachos, de verdad que me funcionó súper bien. El anillo ahumado se forma de manera increíble, ahí lo pueden ver, les voy a dejar unas tomas. De verdad que estoy muy contento. Tip 3, chicos, probablemente ya lo sepan, pero si no lo saben, no todos los cortes se benefician de pimienta negra recién molida. Yo quisiera decirles que sí, pero no es la realidad. Cuando nosotros estamos buscando un bark, que es una capa externa, una corteza crujiente, crocante, muy densa, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que andamos buscando para nosotros agregar esos ingredientes en la cocción. El bark que yo ando buscando en este brisket es el bark más negro, más oscuro, más horroroso que ustedes se puedan imaginar en sus vidas. Entonces necesito una pimienta que sea delgada, que cubra lo mayor posible, o que yo pueda agregar la mayor cantidad posible por centímetro cuadrado de brisket, y eso solo me lo va a ofrecer la pimienta que ya está molida, que compramos en el súper ustedes y yo. Si hablamos de medida, la pimienta tiene números, 1 sobre 1 sería un grano, 1 sobre 2 sería partido a la mitad. Si seguimos ahí moliendo, llegamos hasta pues, polvo prácticamente. Yo estoy utilizando 1 sobre 18, que es, como les digo, la abadía que utilizamos en el súper. Es la que pasa por un colador estándar normal. Entonces yo creo que eso fue lo que me generó el mejor bark posible en esta cocción, y no me arrepiento de nada. Ahí les dejo unas tomas para que lo vean también. Y utilicé Salty Earth parrillera. Y es importante la distinción de la sal parrillera. Cuando la sal toca la res suda. Esa agua disuelve la sal, y la sal viaja al centro de la res, y esto se conoce como el proceso de dry brine, ¿verdad? Dejarlo salando desde la noche anterior. Este brisket yo lo dejé en dry brine por 4 o 5 horas. Si la sal hubiera sido muy delgada, se hubiera disuelto inmediatamente, pero cuando yo metí el brisket al asador todavía estaba húmedo, todavía estaba sudando por fuera, y la humedad, chicos, es el secreto para el anillo de ahumado. Obviamente el anillo ahumado, ya lo hemos dicho varias veces, no aporta sabor, pero se ve muy cool cuando sale, e indica que el parrillero controló muy bien la temperatura, que la cocción estuvo con buena humedad, que el corte se cuidó mucho. Entonces, muchachos, un anillo ahumado ya solo con verlo sabemos que vamos a comer un buen brisket, por lo menos en cuanto a temperatura, tiempo de cocción y humedad se refiere. Tip 4 para preparar el mejor brisket de sus vidas. Contrario a lo que han visto tal vez en muchos videos de barbecue, contrario tal vez a lo que dicen muchos pitmasters, no utilicen mostaza ni ningún tipo de binder para pegar las especias a la res. Si ustedes van a hacer dry brine, chicos, utilicen 75% pimienta, 25% sal, lo mezclan bastante bien, se lo ponen al corte y lo dejan 5 o 6 horas ahí en la refri. ¿Por qué? La mostaza
he estado experimentando bastante con este tema, forma una barrera protectora que inhibe la entrada de humo en el corte. A mayor capa de mostaza, a mayor capa de binder, va a ser mucho más difícil que el humo penetre y que se forme ese anillo ahumado. Obviamente el corte siempre va a recibir humo porque estamos cocinando en presencia de humo, pero si no tenemos binder, ese anillo ahumado se va a formar increíble, muchachos. Mucha gente dice que la mostaza o que el binder aporta sabor, realmente es muy poco, es una capa muy delgada, entre más delgada mejor. Pero chicos, como lo ven acá, yo lo dejé 5 o 6 horas y el bark se formó espectacular. No hubo necesidad de adherir extra o de tratar de pegar más esas especies al corte. Se pegaron de manera natural, así que ese es mi tip 4 para ustedes. Tip 5. Tenemos que mantener el brisket humectado. Y humectado significa tener agua dentro del ahumador. Yo puse una bandeja básicamente del tamaño del brisket debajo de él, cargada de agua, y dos tazones aproximadamente de 20 centímetros de diámetro cargados de agua a la derecha del brisket. ¿Por qué? Si el calor viene hacia acá, yo no quiero que le pegue el brisket directamente, así que puse mis tazones acá. Y si el calor obviamente también viene de abajo, puse el tazón acá, yo no quiero que le pegue directamente, así que lo protegí de esas dos maneras. Hay una tercera forma de humectar, chicos, que es rociarlo con agua, con vinagre de manzana, con lo que ustedes gusten, cada media hora, cada vez que lo destapen. Yo soy fan y siempre he sido fan de destapar y rociar el 100% del corte, bañarlo, humectarlo totalmente. Con el brisket no fue tan necesario, chicos. El brisket tiene una capa de grasa bastante importante que lo recubre, que lo va a mantener húmedo, y solo en ciertos lugares se nos va a secar. Mi consejo para ustedes, chicos, para preservar ese bark, para obviamente no que no se escurra toda esa pimienta que nosotros ya le pusimos, es rociarlo solo en los lugares en los que él se va a secar, que básicamente son como los burn ends, algunas partes del point, y entre el flat y el point a veces se forma como un valle, al menos ese fue mi caso, y ahí se me quiso secar un toque, entonces también lo rocié varias veces durante la cocción. La primera vez que yo vi este brisket fue a las 3 horas. En esas 3 horas no lo rocié porque el brisket estaba súper húmedo, así que no lo toqué. La primera vez que lo humecté fue como a las 4 horas y media. Después de estar abriendo ahí como cada 45 minutos lo vi sequito y lo rocié y listo, chicos. Tip 6, chicos, temperaturas y tiempos de cocción. La carne está bien cocida a los 160-165 Fahrenheit, pero el brisket es un corte de res tan duro, como les dije anteriormente, que va a haber que llevarlo muchísimo más largo que esa temperatura. Vamos a tener que llevarlo 200-205 grados Fahrenheit. Es un montón más. Por eso la cocción tiene que ser tan progresiva. No podemos cocinarlo caliente de una vez, porque si no el músculo se va a estresar y va a escurrir toda la grasa y toda el agua. Y obviamente eso no es lo que queremos. Queremos un corte suave como mantequilla, que se deshaga, pero que preserve también sus jugos y su grasa. Por eso es importante que la cocción dure tanto tiempo, que se haga despacito, que se haga a bajas temperaturas. Yo cociné las primeras 7 horas de este brisket a 275 Fahrenheit y las últimas 3 a 285-295. Me tiró los últimos minutos. Pero importante controlar la temperatura, chicos, y acá les voy a hablar del temido stall. Es un trozo de res tan grande, brisket, que en algún momento su temperatura se va a nivelar internamente y el mae va a decir: ok, ya yo estoy caliente, suficientemente caliente, afuera está más caliente, pero yo no tengo que estar al mismo nivel de afuera. La termodinámica va a empezar a pelear contra ella misma y el mae va a hacer lo que hacemos los humanos cuando tenemos calor: empezar a sudar, empezar a soltar agua, empezar a soltar grasa, jugos. El mae se va a contraer, se va a poner durísimo, y esto pasa alrededor de los 160-165 Fahrenheit aproximadamente. Y nosotros vamos a paniquear, vamos a subirle la temperatura al ahumador y esto es lo que tenemos que hacer, pero si hacemos esto el corte se va a secar mucho. Entonces entramos o tenemos que hacer la acción de envolver, que básicamente es envolver nuestra carne en un papel de carnicero o en un papel aluminio en el peor de los casos, y básicamente la carne va a protegerse de la temperatura externa del ahumador, pero va a seguir ganando temperatura y no va a perder temperatura, que eso es lo que nosotros queremos. Envolver se va a cagar en su bark. Realmente ustedes tienen que saber que cuando envuelven, eso no solo va a proteger el corte de la temperatura, sino que va a incidir directamente en la capa más externa de su corte, que es el bark. Y nosotros venimos cuidando el 80% del tiempo anterior de la cocción, tanto ese bark, para venir a envolverlo y cagarlo. Realmente, pues obviamente hay que tener cuidado con lo que hacemos. Mi consejo acá, chicos, y tip número 7, 8, no sé cuál tip es este, es que
envuelvan basados en el bark. Cuando ustedes ven que su bark ya está listo, ya es como lo quieren, si el brisket saliera ya estaría perfecto, pero obviamente no vamos a haber llegado a la temperatura todavía. Mi consejo es que lo dejen una hora y media, un poco más. O sea, que ese bark se ponga casi crujiente, casi que crispy. Y al envolver, esa humedad que el corte va a retener adentro del papel de carnicero, que por cierto es mi recomendación, el papel de carnicero, esa humedad va a empezar a suavizar el bark y, como ya nosotros lo dejamos pasadito de crujiente, él se va a empezar a suavizar hasta volver a llegar al punto exacto. Esa es la ciencia de envolver con respecto al bark. No es una ciencia exacta, como les digo, ustedes tienen que ver muy bien que su bark ya esté en ese punto que ustedes lo quieren, pasarlo un poquitito más y después envolverlo, lo va a devolver a esa etapa ideal. Pero también tienen que cuidar, chicos, que la temperatura no esté tan alejada del estado. Yo envolví a los 150 porque mi bark ya estaba súper pasado en esta etapa, ya estaba súper grueso, súper negro, súper crispy, y yo digo, si no envuelvo ahorita, no voy a envolver nunca. Así que lo envolví de una vez, y esto obviamente primero nos quita esta etapa en que la carne no absorbe temperatura, sigue subiendo temperatura, esto acelera la cocción. Eso también nos trabaja el bark, como les digo, si ya estaba pasado, nos lo devuelve a ese estado perfecto, carnosito, suavecito. Obviamente no queremos un brisket crujiente, y también nos ayuda a preservar un poquitito de jugos. En mi caso, yo envolví dos vueltas de papel de carnicero, ahí les voy a dejar el video, pero el brisket tenía tanto jugo que empezó a soltar, soltó como, qué sé yo, un octavo de taza en juguitos de brisket. Entonces yo lo que hice fue que lo envolví un par de veces más, restando una hora de cocción. Eso quiere decir que como a las 9 horas y media lo envolví. Y listo, muchachos, eso es todo por este tip. El último tip, chicos, para que vayan ya a cocinar su brisket tranquilos, es el descanso del brisket. Nosotros descansamos la carne básicamente para que la temperatura externa se nivele con la interna, el músculo se relaje un poquitito y llegue a su punto máximo de suavidad posible antes de servirlo. Mucha gente en esta etapa lo mete en el horno, encendido en mínimo, lo mete en una hielera, lo cubre con un montón de cosas. Y aunque muchas de esas cosas están bien o mal, yo no voy a entrar en debates con nadie acá. Yo he podido experimentar que primero, si nosotros queremos servir el brisket lo más rápido posible, no es bueno meterlo en ningún lado, simplemente hay que dejarlo envuelto al aire libre en un lugar, ojalá no muy venteado, porque tampoco queremos que pierda temperatura demasiado rápido. El brisket como tal, como pieza total, va a estar a temperatura ambiente tal vez después de 3 horas y media, 4 horas, dependiendo del brisket que ustedes tengan. Entonces mi consejo para ustedes es que lo dejen en una tabla de picar, lo dejen en una superficie que no esté súper fría, que no esté súper ventilada, para que él empiece a perder temperatura, y aproximadamente a los 40 minutos lo pueden envolver en aluminio. ¿Por qué? Para que no pierda temperatura tan rápido, como a la hora 15 ya, básicamente cuando ya él esté 140, 130, 120 inclusive Fahrenheit, ya pueden empezar a sacar los slices y a servirlo. Y eso fue lo que yo hice. ¿Por qué no queremos meterlo en una hielera, en un horno, o dejarlo simplemente en el ahumador hasta que se enfríe? Ese trozo de carne llevó muchas horas temperatura, llevó calor durante muchas horas. Él obviamente, para estar en un estado óptimo para servirlo, la temperatura externa tiene que nivelarse con la interna, y esa temperatura externa entonces va a seguir viajando hacia el centro. Si ustedes sacan un brisket y está a 200 Fahrenheit, él va a seguir subiendo probablemente hasta los 203, 205 inclusive, dependiendo de la temperatura y el tamaño del que hayan cocinado. Y nosotros no queremos que se sobrecocine tampoco, porque una diferencia de 2 grados puede hacer también la diferencia, valga la redundancia, entre un brisket súper seco y un brisket espectacular. Así que mi recomendación para ustedes es que esa temperatura que el brisket va a sostener por mucho tiempo, no la traten de alargar. Mucha gente dice, es que el brisket se descansa por 12, 14 horas, 8 horas. Madre, primero sería súper complicado si así fuera. Y segundo, me parece que este tiempo, altas temperaturas dentro de un horno, dentro de una hielera, lo que hace es terminar de secar su brisket, chicos. Así que no se lo recomiendo para nada. Les recomiendo que lo descansen afuera, en un lugar que no sea súper ventilado, que no sea súper frío, que él pierda temperatura de manera natural, no súper rápido ni tampoco súper lento. Tip 9 o 10, no sé cuál es este. Chicos, sean mañosos, conozcan su ahumador, conozcan su parrilla y conozcan su carne.
Si han visto el curso de Masterclass de Aaron Franklin, el mae usa muy poco el termómetro. Yo trato mucho de imitar su estilo porque el mae es un maestro y me parece que uno sin termómetro debería poder jugársela también como asador para saber cuándo está la carne. Ustedes me van a ver en varios videos, ahí se los estoy dejando, como yo pongo mis manos debajo del brisket y empiezo como a hacer como con las manos esto, y es para ver si la carne se dobla, la suavidad, la dureza de la carne. El flat siempre va a estar un poquitito más como duro que el point porque tiene mucha grasa, hay un pedazo de grasa ahí en el centro que hace como que se sienta un poquitito más suave. Nosotros tenemos que aprender a conocer el corte, tenemos que saber cuándo está listo. En mi caso, yo también me guío para envolver cuando lo levanto y el brisket como que se empieza a abrir, como que se le empiezan a formar grietas. Esa también es otra señal ideal para envolver. Así que vuélvanse mañosos, chicos. Conozcan también su corte y su ahumador y les va a ir excelente. De hecho, chicos, el termómetro tiene otra función muy importante. No es tanto la de medir la temperatura, sino que cuando ya el brisket está envuelto, obviamente nosotros no podemos verlo por dentro, no podemos saber cómo está. Así que nosotros lo vamos a pinchar con el termómetro. Y si se siente como que estamos metiendo el termómetro en mantequilla, la carne está lista. Si se siente duro, si se siente un poquitito de resistencia, tal vez sea momento de dejarlo un poco más en el asador, subir un poco más la temperatura. Probablemente el primer brisket que ustedes hagan no sea el mejor brisket que vayan a hacer en sus vidas. Así que es un proceso de aprendizaje, tampoco nos estresemos por esto. Pero aquí les dejo los resultados de ese primer brisket que hice. Y también, chicos, hice una ensaladita de papa que estaba muy buena. Se las dejo en Instagram también para que vayan a seguirme por allá. Y bueno, chicos, así quedó este brisket. Espero que les haya gustado. De verdad que no esperaba que quedara tan bien la primera vez. No se estresen, chicos. El primer brisket que haga probablemente no sea el mejor que vayan a hacer. Pero de verdad que este mío, maes, me quedó marca diablo. No les miento. La gente que lo comió, mis amigos, mi familia, no me deja mentir. Maes, de verdad que espectacular. Espero que les hayan servido estos consejos. Espero que les haya gustado el video y que hayan disfrutado tanto como yo disfruté cocinando y comiendo este brisket. Nos vemos en la próxima acá en Fuego Tico. Pura vida.